YPFB tiene concretado dentro de su programa anual de contrataciones realizar un estudio de la existencia de reservorios compartidos y la actualización del factor de distribución. Bueno, este año está programado, por lo tanto, es importante que por un lado recordemos que por cerca de 5 años y medio, Tarija no ha recibido totalmente los recursos de la explotación de los recursos naturales del campo Margarita, sino ha ido compartiendo con Chuquisaca. Ha recibido en estos 5 años y medio aproximadamente 766 millones de dólares Tarija y 380 millones de dólares el departamento de Chuquisaca por la empresa consultora Gaffney Klein y Asociados, que decía 75% Tarija, 25% prácticamente Chuquisaca. Si se hubiera aplicado ese factor de distribución, estamos hablando de cerca de 95 millones de dólares que estarían en contra de Tarija.